Amigos ingenieros forestales, es un llamado, es una invitación a apoyarme como candidato al Consejo de Ibagué este próximo domingo, el 30 de octubre. Siempre he soñado y he trabajado en la mira de hacer una profesión fuerte. Nosotros somos ingenieros forestales, una profesión que tiene que ver mucho con la generación de la vida, la protección del mundo. Nos falta es que los colegas estemos realmente participando del poder, de estar allí, de generar los proyectos gerenciales que nos merecemos y de hacer una asociación fuerte que verdaderamente luche y trabaje por el respeto hacia nuestra dignidad como ingenieros forestales. Nosotros somos ejecutivos, nosotros somos generadores de ideas, nosotros somos directores de todo el conocimiento investigativo que tiene que ver con el proceso de la vida, con el agua, con la flora, con la fauna. Es por ello que los invito a apoyarme a todos los colegas ingenieros forestales en una sola voz para que marquen el polo y marquen el número 10. Si usted marca el polo y marca el 10, estamos verdaderamente luchando porque nuestra profesión comience realmente a sentirse en las orientaciones y en la vislumbración de un futuro mejor. Ingenieros forestales, la profesión que dignifica la vida. Ingenieros forestales, la profesión que dignifica el amor, que dignifica la confianza, que dignifica la alegría, que dignifica el todo, que es la protección de nuestra tierra. Recuerde que mi foto no aparece en el tarjetón. Pida el tarjetón del consejo y busque el logo del polo, el del color amarillo, y marque el número 10. El número 10 es el número del triunfo. Colegas, vamos. Colegas del Consejo de Ibagué, fortalecerán nuestra UT y fortalecerán nuestra Facultad de Ingeniería Forestal y por consiguiente fortaleceré nuestro gremio. Muchas gracias y nos vemos el domingo porque vamos a salir victoriosos.